Liga MX, Santos Laguna anuncia dos casos de COVID-19 en su plantilla previo a la jornada 7 de la Liga MX. Primero fue el caso positivo de COVID-19 de Pedro Caixinha, previo al juego de octavos de final de la Conca Champions contra el Montreal. Acto seguido, al día siguiente, Santos anuncia el cese del uso del banquillo y ahora, previo a la jornada 7, se anuncian dos casos positivos. Sin duda alguna, le está lloviendo sobre mojado al equipo de los guerreros en estos últimos días, donde nada les ha salido bien. Tras la derrota de eliminación del equipo, Carlos Acevedo dio la cara y aceptó la derrota contra el equipo de la LMS, argumentando que no les está saliendo nada bien. Ahora sin entrenador en el banquillo y con un duelo de suma importancia a cuesta de la fecha 7, se anuncian los dos casos de positivo a COVID-19. El equipo lagunero dio a conocer esta información en sus redes sociales oficiales. Los jugadores ya se encuentran bajo las medidas de aislamiento y observación correspondientes, contando con la supervisión del área de ciencias aplicadas al deporte, resaltó la institución. El equipo de Santos Laguna no dio a conocer los nombres de los jugadores que dieron positivos, pero se sabe que son el equipo mayor. Santos Laguna llega a esta fecha 7 con 6 partidos y solo han podido sumar 2 unidades contra Tigres y contra Juárez, por lo que en estos números se ubica en el último lugar de la tabla general. Y hasta aquí el video, no olvides en suscribirte, dejar tu like y comentar ahí abajo.